Bueno, el proyecto que estamos desarrollando ahora y que estamos poniendo en marcha es el proyecto Empatis, que es un proyecto de compra pública percomercial. El proyecto Empatis tiene como objetivo el buscar una solución tecnológica que sea coste efectiva, que no sea intrusiva, sobre todo para apoyar a los pacientes para que sigan la adherencia a su tratamiento. Entendido el tratamiento no solo como el tratamiento farmacológico, sino también como todo lo que tiene que ver a hábitos de vida saludable, alimentación, ejercicio, etc. Lo que estamos buscando con el proyecto es que la solución englobe todas las enfermedades crónicas, lo cual es muy difícil, pero si pensamos en enfermos con enfermedades crónicas, normalmente no solo tienen una enfermedad, entonces si para cada enfermedad tenemos una solución, al final les vamos a meter en su casa pues no sé cuántos aparatos y los pobres estarán como invadidos. Todo lo que estamos pensando es en una solución que englobe a todas las enfermedades crónicas, pero el alcance de este proyecto solo se van a testar tres, que son la diabetes, insuficiencia cardíaca y EPOC. Para Empatis se ha definido tres fases, que son la de diseño del prototipo, el prototipo y el testado. Entonces, cuando tengamos un prototipo para ver, será como a mediados del 2018 y luego cuando lo testemos será a principios del 2019. El punto fuerte de este proyecto yo creo que es utilizar la compra pública precomercial o compra pública innovadora como un nuevo modelo de adquisición por parte del sector público, ya que nos permite, que antes no era posible, comprar algo que todavía no está en el mercado, algo que no existe. Tiene su desventaja, que es que durante el proceso puede que no llegues a tener una solución que sea aceptable, pero lo bueno es que si tú trabajas con las empresas durante todo el proceso, es como las empresas saben las necesidades del sistema de salud y el sistema de salud sabe lo que le pueden plantear las empresas. Entonces es como una cooperación que yo creo que es muy interesante.